Vale, tenemos. Espérame, que ya no me acuerdo qué estábamos haciendo ayer. Tengo que superar el sistema de PMF. Ah, ya, ya me acordé. Ya tengo que ir un segundo. Estamos acá. Vamos hasta. Pasitas, pollo medicinal. Pollo frito medicinal. Tengo que llegar hasta allá. Pero por acá no puedo caminar, así que voy a bajar hasta. La verga, ¿dónde tengo que ir, no? Tengo que llegar acá. Pero por acá no puedo caminar, me sale. Bueno, vamos a tomar un. ¿Cómo es? Un TV. Mano, mira el de Io Juan. Él se lo pasó completo. El de Io Juan. ¿Cuál se pasó completo? ¿Se pasó este o el de Stick of the Truth? Mano, ayúdame, tengo que llegar. Hasta. Acá. Impresionante. Fernanfloo se lo pasó. Fernanfloo ya ni juega, creo. Fernanfloo regresa cuando tiene su ad nomás. Todos sus últimos videos han sido de ad nomás. Mano, y el juego se pasó cualquier juego que te imagines. A ver que se pase el Doki Doki. ¿Cuál es el juego más raro que se ha pasado yo, Juan? A ver. O ya se pasó el Doki Doki. También se lo pasó, dice. ¿En serio? Vamos, nada de timidez. Uy, agregué el pausa ahora. El pedo de tiempo de pausa te permite cruzar ambientes letales de forma segura de, para mostrar, a ver, los controles. Ahora es para acá. El pedo de pausa. Vale, vale, tengo 3 segundos. Uf, casi la cago, weón. Ok. Ya ni me acuerdo por qué tiene que venir acá, weón. ¡Ah, nuevo! Veo que también viniste a ayudar a asegurar la cooperación de clase. Ah, ya, para la dama. Después de compañía. Hola, venimos por una medicina Ángel para una amiga. Farfán, muchas gracias por tu sub. Bienvenido, man. Disculpe, dime algo para la... No, amigo, no me tomo fotos cuando estoy sobrio. Es mi regla. Está mal. Oh, ¿y tu amiga busca una sensación mental energizante o un vuelo de cuerpo? Está mal, era marihuana nomás. No lo sé. Deja que llame a nuestro porro experto para que te ayude. ¡Tuallín! ¿Quieren un porro? Ah, hola, Eric. ¡Oh, Tuallín! ¿Pensé que estabas en rehabilitación? Sí, lo estaba, pero ahora volví a South Park. Hace un año que estoy sobrio. Bien sobrio. Nada de drogas. ¿Y sabes qué? ¡No las extraño para nada! ¿Y trabajas aquí en una tienda de marihuana? Cannabis, Eric. Y sí, es genial. Ahora vuelo de placer, ayudándole a la gente a curar su insomnio, dolor de espalda, migrañas y estrés de forma natural. ¿Sabías que en la antigüedad los chinos le daban cannabis a los infantes cuando les salían los dientes? Ah. Tengo una personalidad adictiva, así que estoy bien sin ella. Ahora tengo un hijo con una señorita. ¿Qué? Así que me conviene seguir en el camino recto, ¿entiendes? Tienes un hijo, claro. Resulta que tenía un hijo hace mucho tiempo, pero no me daba cuenta por estar tan drogado. Ahora tengo un trabajo, pago la renta, también ayudo a la gente con la medicina herborista que necesitan para combatir todos los tipos de estrés modernos. ¿Tiene hijo? El trabajo, los impuestos y el tráfico. Y una esposa que no te deja en paz y se queja del departamento y te dice, ¡Toallín, hay una gotera! ¿Y por qué no la arreglas? ¡No soy un plomero, puta! ¡Soy una toalla, no un plomero de mierda! Puta madre. Bien, bueno, venimos a recoger la medicina de nuestra amiga, se llama Classy. Ah, Classy. Classy con Y, con un clítoris que te dan ganas de chupar todo hasta la C. No, 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 Classy, se escribe con I, se transforma en PN y se coge la A contra la S. Ah, esa Classy, sí, aquí tengo la orden. Puta, ¿cuánta Classy hay? Una variedad Banana Kush para su dolor de espalda y un poco de Platinum OG para... Aguarden. ¿Qué carajo? ¿Quién mezcló la Chillax Kush con la OG Mellow Bliss? ¿Acaso son unos putos retardados? ¿La gente no quiere mezclar la dulzura con el Relax? ¡Eso los pone como locos! ¡Hijos de puta la mierda todos! Oye, Toallín, ¿todo está bien? ¡Relájate! ¡No! ¡No está todo bien! Trato de llevar un negocio legítimo y me duele la espalda. ¡No puedo dormir! ¡No tengo apetito! ¡Este pueblo de mierda es tan jodido que tenemos que comprarle nuestros productos a chicos de sexto grado! ¡Que anda a saber qué mierda le ponen! ¡Y encima un par de chupapenes entra a mi tienda y me dice que me relaje! ¡Váyase a la mierda! ¡Ah, madre, Toallín! ¡Eres una toalla! ¡No, no, no! No, no vamos a sacar la mierda con Toallín, weón. God. Porro expertos, vengan aquí. Es hora de que estos chicos reciban una consulta. Vale, 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 vale. Sacada de mierda con Toallín, God. Mi Cuidado, infancia. El producto está por todas partes.
No, 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 para. Bueno, ¿quién lo va a quemar? ¡Qué manteca! ¡Vas a desear ser una toalla! Esta madre, la cagué. Ah, no puedo que... Esta madre, voy a tener que evitar que este weón se muera. Tu turno ahora es propiedad de Kun y amigos. Vale, estoy quemado, así que estoy hecho mierda. Bueno, aquí también que hacía daña y cambia de... No... Carga hacia la refriega con un torbellino de garras. Y, vale, quiero meterle sangrado. Pero a Toallín no le bajo vida por algún motivo. Creo que tengo que matar primero a sus cacheros. Vale, vamos a matarlo a este de aquí primero. Vale, va a tener sangrado. La verdad es que estoy quemado yo. Turno mío, voy a tener que congelar a Toallín. Mis descansos de 5 minutos en paz. Tengo que hacer todo por aquí. Viejo, pero el cliente tenía una pregunta. Cierra la maldita boca, Todd. Puedo hacer esto. Ah, no lo puedo congelar tampoco. Porque soy una toalla súper absurda. Ni cagando, no lo puedo congelar. Los poderes son inútiles contra la toalla. Ah, avisa antes. Estás equivocado. No mames, ya lo enfriaron este huevón ya. Yo pensé que no le bajaba vida, pero sí lo congelaba. No, la verga, me voy a tener que matar a este men primero. No, pues ya, ya cagué. Solamente quiero ver cuánto de vida le baja a mi cosa. Estas cosas no están en el manual de empleado. Prendido. Ok, si tengo que congelar a alguien, supongo que será uno de los... Enciéndelo nuevo. Oye, estos son los ahorros de mi vida en marihuana. Vale, voy a hacer algo, voy a alejarme un poco. Ah, no, no puedo ya. Puta, la cagué. Si quiero congelar a este men... Voy a venir acá y voy a tirarles pedo a todos, si no. Lo malo es que me van a hacer mierda en este turno. Quema la droga. Niños, ¿cómo quema la droga? ¿Cómo es que siento náuseas? ¡No tiene sentido! ¿Quién puede comerse un sándwich? Quema la hierba que está en el piso. Siempre termino derramándome mayonesa. Ah, ya, yo me paro encima de la hierba. Me gusta mi trabajo. Y hago que me queme. Dios, he visto maricas patear. Vale. Amigo, voy a vomitar. Solo quema lo verde. Cuando te quemas, sácate la droga. Ah, la verga, entonces ya la cagué. Entonces, a ver, voy a hacerlo desde el último punto de control, ok. Hola, ¿venimos por una medicina para una amiga? Oh, ¿y tu amiga busca una sensación mental energizante o un... Vale. Porro, expertos, vengan aquí. Voy a sacrificar a este huevo. Chicos, reciban una consulta. Calma, Toallín. Cuidado, okay, Toallín, el producto tranquilo. Está por todas partes. Antes que lo queme, permíteme dejarte hacer nada. ¡Te jodieron! Ah, no puedo creer que tengo okay, que... Ok, este me lo empuja. Que se quede ahí. Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos. Quédate acá. Espérate, ¿se puede hacer algo con...? No, quédate acá. ¡No arruines esto, cara de vagina! Voy a quedarme yo, espérame, congelando este huevón. Vale, que venga solamente tú allí, que quiero quemar. Quiero que queme la droga. ¡Auch! Solo quiero ayudar a la gente con su ansiedad y esas mierdas. Necesito descansar. Puta madre, me va a quemar a mí, huevón, no al conjugo atrás. ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo nuevo! Oye, esos son los ahorros de mi vida en marihuana. ¡Eso es por Scrambles, hijos de puta! A ver, que queme. Estas cosas no están en el manual de empleado. ¡Ay! ¡Te hizo cocinar! El cliente está equivocado, perra. ¡No pasó nada! ¿Por qué no pasó nada? Soy más un amante que un guerrero. ¡Ah, quema! ¡Dales duro, oráculo! ¡Mierda! ¿Están quemando mi mercadería? ¡Claro que huele! ¡Ah, yo quemado! ¡Toco esto! ¡Quemo otra pila! ¡Ah, digan que sí! ¡Pucha madre! Bueno, espera, tengo que congelar este huevón de acá. Vale. Eso no está bien, amigos. Me voy a morir, ¿no? Maten a Cartman. ¿Quién puede
comerse un sándwich en 5 minutos de todos modos. Siempre termino derramándome la cabeza. ¡Cúralo! Dice. No, estoy jugando sin ítems. De hecho, ¿sabes qué cosa era? Era para toser el... Tu turno, ahora es propio. Vale. Este combate tiene un objetivo especial. ¿Quieres saber más? No, ya me enteré ya. ¡Quema otra pila! Vale. Quemamos acá. Y lo que puedo hacer es... Ya que este mes se va a morir igual el siguiente turno. Es dejarlo en, acá. Atacar acá y cambiarle de turno. Cambiarle de lugar. Esto quizás arda. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Auch! Vale. Mierda, dejen de quemar el producto. Aunque sí que es lo maten a Cartman. Bueno, que se muere. Vengo yo acá. No, ¿por qué no puedo pasar acá? No, no me digas. Niños, lleven su pésima actitud a otra parte. ¡Prendido! Buena sesión, chicos. Buenas quemadas. Lo siento, chicos, estaba un poco alto. ¡Vaya! Estaba esperando que le prendería el fuego a eso también. Ah, sí, tengo que prenderlo para que se vuelva marihuana. Está con los ojos rojos ya. Yo recién entero. A ver. Voy a ver si es que sobrevivo. Yo creo que ya perdí. Necesito mi antorcha. No, ni siquiera cargué mi ulti. El turno del Toyin. Toyin me hace mierda. Aquí Toyin me enfría. Creo que voy a cerrar la tienda temprano. Sí, aquí Toyin me enfría. Vale. Me siento raro, pero creo que estamos ganando. Ataque definitivo listo. Vale, último punto de control. Vale, ahora sí ya sé qué hacer. ¿Venimos por una medicina para una amiga? Y tu amiga busca una sensación mental energética. Ok. Corre, expertos, vengan aquí. Es hora de que estos chicos reciban una consulta. Vale, que Toyin lo queme. Ahora sí necesito que esté quemado. ¡Cuidado! El producto está por todas partes. Vale. Con toda confianza que me dio. ¡Hacer una toalla! Tú no, tú no le hagas nada. No puedo. Tu turno ahora es propiedad de Kun y amigos. Vale, tú quema acá. Ok, y lo que necesito hacer es... Si voy para allá, te empujo, ¿verdad? Pero lo van a hacer de mierda este huevo. No, voy a venir para acá. No le dejo cargar. Ah, por cierto, aún estoy en llamas, chicos. Su líder se quema. Vale, este huevón. Voy a congelar a. Al de acá. Ah, no, no puedo congelar acá. Puta, voy a tener que estar quieto acá, ¿no? Ah, no, no puedo hacer más aquí. ¿Qué mierda? No le puedo hacer esto. No le puedo tirar pedo porque le vale verga. Puedo hacer esto. ¡No! ¿Qué hice? Pasé mi turno sin querer. Pero cuando mezclas el chillax con el OG Malo Bliss, me cabrea. Oye, esos son los ahorros de mi vida en marihuana. ¡Quema otra pila! ¡Puta, me empujó, weón! ¡Eso, Todd! ¡Mierda! ¡Mierda, dejen de quemar el producto! Aunque sí que es hierba de calidad. ¡Debemos quemar otra! ¡Ta madre! ¿Qué hago? ¡A soñar! ¡Auch! ¡Esto es acoso laboral! ¡No! ¡No llegó! ¡Me quemo! Puta, la van a enfriar a Cartman. ¡Dale duro, oráculo! Yo no puedo hacer nada más, me quedo acá. Es que la cagué, niños, weón, en el turno anterior. Su actitud a otra parte. Y no puedo hacer el tiempo, ni siquiera. ¡Ah! ¡Les gusta eso! ¡Estúpidas toallas! Lo siento, chicos, estaba un poco alterado. Es que solo me cabrea que te hayas comido mi sándwich. ¡Vaya! Estaba esperando que le prenderían fuego a eso. Falta uno nomás. Ahora esto es, sí es una fiesta. No, me van a matar, Ahí. Estas cosas no están en el manual de empleado. Vale, que no me pegue este huevo. Me gusta mi trabajo, porque aprendo cosas todo el tiempo. Pero no llego, concha suya, no puede ser, weón. Aquí lo empujo, ¿verdad? Vale. Vale, lo empujo. ¡Puedas!
puedo hacer esto todo el día porque soy una toalla súper absorbente, hijos de puta. No, si me mata. A mí me baja 77 de la patada de este pendejo. Creo que estamos ganando. Ok, casi. Hola, venimos por una medicina para una amiga. Amiga, busca una sensación mental en el. Y ahora. Aquí. Es hora de que estos chicos reciban una consulta. Calma a Twain. Hay que calmarla. Cuidado, entonces. Únicamente se prende todas partes. Si prendo esos cuatro ya gano, entonces, ¿no? Necesitas. ¡Ah! Vas a desear ser una toalla. ¡Ah! ¡No puedo! Vale. Tu turno ahora es propiedad de Kun y amigos. Vamos a prender esto. Que prenda eso y que se quede acá, como hace un rato. Ah, no, espera. Vale, esta vez sí lo voy a hacer que avance. Mierda, ¿están quemando mi mercadería? Claro que huele bien. El aromatizador de aire de Dios. ¡Quemo otra pila! Vale, ahora que es mi turno, puedo congelar recién este. ¡Muévete, oráculo! Puedo congelar este main. Y ahora que me quemen a mí, quiero pensar que Toallín me va a atacar a mí ahora. Escucha, viejo, no quiero ser un coche sumar, lo va a atacar a él, cuando mezclas el chillax con el OG Mellow Bliss, ¡me cabe! ¿Les gusta eso? ¡Estúpidas toallas! No puedo creer, pregunto si estoy tan frío. Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos. ¿Cómo no puedo ir para allá? Para, ¿por qué no puedo ir para allá? What? Porque está él ahí, ni cagando. Vale, si lo golpeo creo que me cambio de lugar. ¡El fuego está que arde! Vale. Bueno, esto hace que Carpa muera. Son inútiles contra la toalla. Debemos quemar otra. Carpa va a morir. Voy a tratar de evitar que estos pendejos me peguen. Me tengo que quedar acá entonces. Pero es que todavía va a matar al otro huevón. Niños, lleven su pésima actitud a otra parte. ¡Mame, sí me dio desde ahí! ¡Déjate de joder, oráculo! Creo que voy a cerrar la tienda temprano hoy. ¡Buena sesión, chicos! ¡Buenas quemadas! Lo siento, chicos, estaba un poco alterado. Es que solo me cabrea que te hayas comido mi sándwich. Sí, yo igual, pero es genial sacar a relucir estas cosas. ¿Esto lo empuja? Vale. ¡Abran paso al boom! ¡Oh! ¡Ah, no le empuja! ¡Relájate! Bueno, se murió este huevón. Y yo no estoy quemado. Tengo que hacer esto. Lo voy a empujar a estos dos cojudos. Porque el que tiene que venir aquí es Toallín. ¡Qué asco! Estas cosas no están... No, no jodas. No, pero sí me tienen en rango. El otro también me tiene en rango. ¿Cómo entonces? Es que siento náuseas. No tiene sentido. ¿Quién puede comerse un sándwich en 5 minutos de todos modos? Siempre termino derramándome mayonesa y viéndome. Vale, tengo el ulti, lo congelo. Oye, esos son los ahorros de vivir. Usted me mata, ¿verdad? No calculé este de aquí. Vale, no. Ok, pero me piso acá. Vaya, estaba esperando que le prenderían fuego a esa también. Ahora esto sí es una fiesta. Y desde acá les doy a todos. Vale. En teoría lo congelo, nadie juega haciendo turno y piso la de atrás. Si no tengo que matar a nadie, ya gané. Tengo que ahora después matar a alguien. Valió verga. ¡Auch! ¡Au! ¡Qué carajo! Vale. ¡Qué raro! ¡No debería sentir dolor ahora! ¡Eh! ¡Ah! Toallín le vale verga, ¿verdad? Menos mal que sobreviví, weón. ¡Mierda! Vale. ¿Ah? ¿Ahora le puedo pegar? ¿No? ¡Qué verga! ¡Ah! Bueno, voy congelando este men de acá porque me van a matar.
Ahora sí, pégale. No, pero ella no me deja, no me sale en cero. Vamos, ya me morí, güey. Mi mejor ataque. Chicos. Hey, Eric. ¿Cómo has estado? Eres un chico genial. Me alegra verte. Ganaste. Puta, que si pierdo, me queda uno de vida, creo, weón. ¡Ah, madre! Multiplicador del tiempo maestro. Esto es para Classy. Puse algunas pepitas de hash y un poco de Cranberry Purple Shatter. Ya volvió, ya. Pasa de nuevo cuando quieras. Bien hecho, nuevo. Ahora llévaselo a Classy. No, la familia de Toaín. Que le tenía fe. Entra al pollo frito medicinal. Pare. No tengo ningún TP por acá igualmente. A pegar por aquí abajo. Derrota a Toallín. Dale a clase sus medicinas entre muchas comidas. Porque alta droga se mete. A ver, un momento. Clase está. ¿Está aquí, no? Clase. Vale, está acá nomás. Solo es para abajo. D-Mobile. Nada de TP. Nos vamos caminando. Estamos muy cerca. Deberíamos esperar. ¿Ay, qué dijo? Tom's rinoplastía. Esta no quiere foto. No sé ni cuántos seguidores tenemos ya. Voy a compensar esto. Subimos. Vale, llegué. ¿Ves? Por aquí fin. Está el nuevo. ¿Tienes la prescripción de Classy? Más vale que tengas mi prescripción. Bueno, ya era hora. Alabado sea Jesús. En verdad necesito esto. Si no me tomo mis medicamentos, pierdo la cabeza. ¿Entiendes lo que te digo? Muy bien. Me siento mucho mejor. Está bien, escuche. El lugar que tienen que visitar se llama Guárdalo Tú. Ahí es donde están los gatos, ¿entiendes lo que te digo? ¡Eso es! ¡Con! ¡Habla papá Zorraudo! El nuevo tiene la información de Classy. ¡Nada mal, nuevo! ¿Qué descubriste? Es Guárdalo Tú, al noreste del pueblo. Classy dice que ahí es donde se llevan los gatos. ¡Guárdalo Tú! Debería haberlo sabido. Muy bien, mantén a Classy a salvo. Hablaremos pronto. Entendido, papá Zorraudo. Paso Raudo fuera. Mira nada más, es mi pequeño héroe. Un año para eso, huevón. No. No. Oye, niño, eres ese justiciero pedorro de las noticias, ¿verdad? No hablas mucho, ¿verdad? Bueno, el sargento quiere hablar contigo en la estación. Puta, el sargento era el que estaba metido en drogas, weón. Habla con el detective. ¿Dónde verga es? Arriba. Vamos para la izquierda. Me hubiera llevado él. Nuevo. Bueno, ¿qué? Resulta que el tema ese del género es un poco más complicado de lo que hablamos de ayer, ¿ok? ¿Podrías pasar por mi oficina otra vez para resolver esto, ¿ok? Gracias, ¿ok? Nuevo seguidor, Esther. ¿Tú también quieres? Puedes etiquetarme si quieres. Para ya no sé si quiere ya, ahí va. ¿Sí? Te estás volviendo en algo así como una celebridad nuevo. ¿Qué dices? ¿Selfie? Vale. Nuevo, me dicen nuevo nomás acá. Vale, contexto. Gracias, considérame una fan. Estamos yendo a la estación de policía y el jefe está unido con la mafia de las drogas. O sea que estoy yendo a una trampa ahora mismo. Concha. Buenas. ¿Quién se supone que eres? ¿Un payaso de rodeo? Adelante, pasa. Para, ¿pero quieres foto? Lo lamento, no me tomo selfies con cualquiera. Ok. Entonces el judío le dice al franchute: si fuera japo, hubiera batido la pulpa en el sombrero del negro. Miren, nada más lo que tenemos aquí. Eres el que salió en las noticias de anoche, ¿eh? Bueno, ¿ah? A la policía siempre le viene bien contar con la ayuda de ciudadanos comprometidos. Creo que podemos darle a nuestro pequeño detective un caso especial en el que pueda trabajar. Muy bien, escucha. Hay alguien nuevo en el pueblo que está sacudiendo a las familias criminales. Es un tipo muy malo. Un jefe criminal que quiere controlar el negocio de las drogas en todo el pueblo. Rastrearemos su ubicación hasta aquí. Quiero que vayas y lo neutralices. Tienes el mando. Mis muchachos te seguirán. Si te deshaces del jefe criminal, te daremos esta placa de detective junior. Genial, ¿no? ¡Ahora fuera de aquí! Pero si no quiero... Gente, pucha, yo no quiero. Lo voy a robar, ya que estoy acá. ¿Acá para allá hoy?
Falcon. Puedo meter a todos los lugares de la policía, ¿no? Voy a robar todo lo que pueda. Se viene. No hay más ya hoy, ¿eh? Ya no encontré más ya hoy. No sé si tengo ya todo lo de ya hoy. Hola, bienvenido a la sala tierna. Soy un detective amigable. ¿Cómo te llamas? Muñeco de Karen. No hay problema. Solo avísame si necesitas hablar. Ok. ¿Tienes una foto? Oye, si tú me ayudas, yo te ayudo. Siéntate, rapaz. Charlemos. ¿Cómo hablemos? A ver, dale. Hablemos. Me alegra tenerte aquí. Toma asiento. ¿Para qué? ¿Y por qué das vueltas por la estación de policía? ¿Sabes quién está detrás de la gran ola delictiva en South Park? No. Entiendo que toda esta tensión te dé miedo. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con un hot dog de $5 de Jack. Lo escribí yo mismo, hago stand-up. Aquí está mi fotografía. Con esta ola delictiva estoy buscando trabajo. Muestra mi foto por el pueblo y te dejaré ver qué hay en el cajón de abajo de mi escritorio. ¿Quieres ver qué hay en ese cajón, eh? ¿Qué tal una sonrisa? Vamos, muestra mi foto por ahí y te daré un premio. Está mal. Objeto clave. Objeto clave foto, pero no quiere... ¿No quiere la foto entonces? O sea, tomarse conmigo. Oye, si tú me ayudas, yo te ayudo. Está mal, no quiere foto. Vale, me voy. Más raro. Un poco sospechoso. Vale, nada más por acá creo yo que pueda saquear. Ah, eso sí. Lo demás está todo ya bien, creo yo. Me voy. Ok, entonces tengo que encontrar ahora al detective. O no, a la persona. Ah, me solo soy detective al parecer. Ok. Vamos a ver. Tengo que subir hasta acá arriba, a la derecha. ¿Dónde es? Ah, la verdad, está toda la derecha. ¿Dónde me puedo tepear acá? No puedo tepearme, no me digas. ¿Dónde estoy? Me puedo tepear acá nomás. ¿Y dónde estoy yo ahora mismo? Estoy toda a la izquierda. A la izquierda hay un TP. ¡Ta madre! Hay un TP arriba. Vale, hay un TP arriba. El justiciero le está quitando lo divertido a ser policía. Buena, 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 buena. No puedo hablar a cualquiera, ¿eh? Algunos que simplemente caminan y ya está. ¿Qué pasó? Vale. ¿Era para la izquierda? Sí, bueno, da igual. Tengo uno más cerca. Vale. City Walk. Aquí ya estuve. Me voy, entonces. ¿Dónde está Timmy? ¿Alguien pidió un paso raudo? Vale. Llévame hasta el más cercano. En realidad es este, pero por acá no puedo subir todavía. Así que será por acá. Llévame acá. Mano, lo de la escuela, pues. Ahí tienes. ¿Cuál? Ah, ya, lo del profesor. Para, porque esta es misión principal. Este justiciero responderá ante el caos. Espero que hayas sacado algunos centavos porque nunca entrarás ahí. ¿Qué pasó al banco? A ver. Derecho. Freeman's Taco. Este men es el que me ayudó en todas las misiones prácticamente. El de Freeman. Fotodoyo. Vamos a seguir. Espérame. Tengo que atravesar. ¿Por aquí no he venido, creo, eh? Un gato. ¿Es un gato que estamos buscando? Mira tú, espérate. ¿Puedo hacer así? ¿Y atrapar a este gato, no? ¿O algo así? No, espérate. Eso ocurrió tan rápido que no me di cuenta. Venga. Ah, ¿viste mi casa acá? Se regresa al gato y ahora pauso el tiempo. Para agarrar al gato. Ah, gato, objeto clave. What the fuck con el gato, weón. ¿Y para qué es el gato? Oráculo. Vale. Para, ¿cómo voy? Ahí está. Park Restrooms. ¿Dónde estamos? Falta un poco todavía. ¿Le puedo robar a esta? Sí, vale. ¿Esta la puedo robar? Sí, también. ¿Qué es este? ¿El parque? Aquí no he venido antes, estoy seguro. Vale, tengo que subir e irnos para la derecha. Por acá debe estar el sospechoso. No sé si es esta casa o la siguiente. A ver. No, es la siguiente. Esta es la casa de no sé quién. Bien, te acercas a su escondite. Okay. Encuentra la forma de entrar, pero ten cuidado. Seguro está cargado de armas. La cámara térmica muestra que el sospechoso está en la parte trasera de la casa. Cerrado.
Bueno, entré por la puerta, ¿no? No hay mucho. Hoy es un N. Deberías poder verlo. Oye, ¿quién mierda eres? ¿Qué haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Derrota a un narcotraficante, pero no parece un narcotraficante. ¿Qué hacen en mi casa? ¡Aguanta! Bueno, lo siento, ¿no? Solo sigo órdenes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué demonios quieren de mí? ¡Sal de mi...! Sí que lo voy a dejar jugar, va a ser un no-hit. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Esto te enseñará a corromper a los jóvenes con drogas. Podría ser, mi papá tranquilamente, somos el mismo color. ¡Mierda! Eres un verdadero superhéroe. Un degenerado violento menos en el pueblo. Vuelve a ayudarnos otra vez. Vale, God. A ver, de paso le robo. Todo lo que está mal es este juego. A ver, ahí estamos. De paso le robo. Voy a hacer que tenía arriba. Como todos los casos son iguales. No creo que me pierda. Oye, ¿y esto? ¿Foto? Ok, te daré un me gusta por pena. ¿Qué diablos? Vale. ¿Foto? Bueno, ok, seguro. No sé, que acabo de sacarle la mierda a su papá. Nervios. A ver, acá. Gracias, nuevo. Nos vemos en línea. Adiós, Popo. Espera. ¿Qué te puedo robar algo más? ¿Qué es esto? Rollo de tela, horno. Uy, no sé si puedo después craftear armadura o algo así. Creo que la armadura da igual acá. A ver, acá. No, solamente cositas, revistas y. A ver. Water. Ok, me voy. Nada más acá entonces. A ver, foto luego de meter presión a su viejo, dice. Es que aún no se entera, así que hay que aprovechar. Un nuevo seguidor en Instagram siempre está bien. ¡Me voy! ¿Ya? ¿No más tenía que hacer esto? Sí, qué huevada. Párame. El colegio está hasta su pincho, no está hasta... Ah, está hasta acá, huevón. Este es más importante, de hecho. La charla 2 de los dos exos. La verga, ¿qué me va a decir ahora? ¿No hay algo por acá para tepear? Tiene que haber algo por acá para tepear. ¡Salgan, malditos gatos de mierda! ¿Dónde se esconden? Pues sí, es aquí. Eso era lo que pensaba. Sigue caminando, marica. No más sin nada. ¿Alguien pidió un paso raudo? Vale, sí, y yo. Tiene que estar aquí. De hecho, hay uno exactamente en la puerta. ¡Genial! En el Real TP. Es, no es Instagram, es Kunstagram. Bueno, en Kunstagram. A ver, no, para, era aquí a la derecha, ¿no? Tengo fotos de tetas, bocoso, mira. La trampa saltó, marica, estúpido. What? ¿Cómo pasó ahora? What? Vamos, vacas. Los intrusos serán violados. ¿Y ahora? Voy a tener que subir, ¿no? Acá, mira. Vamos a inspeccionar, podemos subir, al parecer encontrar otro camino. Amigo inválido. A ver, espérate. Este. Vale. Aquí. ¿Qué supone que hago? Porque nadie me dijo que había que vestirse como un superhéroe. ¡Listo para el despegue! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ay, ya! ¡Wow, wow! Eres muy bueno con eso. Vale. Ya no puedo entrar. Acá sí, pero para bajar. ¡Hagámoslo! ¡Carajo! La primera que me caigo. ¡Ah, ya voy! Este juego del superhéroe es patético. ¡Qué puto asco! ¿Todo listo? ¡Arriba! ¡Bien, lo hicimos! ¡Ah, pero hasta yo! ¡Hasta luego! Vamos a inspeccionar aquí adentro. A ver, en todo caso. Acá no puedo entrar igual. A ver. Ah, claro, se puede poner esto en pausa. Vale. ¿Ya no? ¡Ah! ¡Marica!
Ah, tengo que desactivarlo en el momento que esté en pausa. El pelote es como. Acá atrás. Para, ¿cómo lo desactivo? Quita la electricidad. ¿Y cómo? Ah, son petardas. ¿Ah, se puede? Más hueva, más explosión. Más explosión, weón. Mentiroso, no pasó nada. ¿Acá? ¡Ah! Claro, no vi que brillaba, sí, huevón, pero... Fíjate. Ahora sí. ¡Ta madre, un año! A ver, vámonos. Ah, bien, gracias por venir. Siéntate. ¿Qué vas a decir ahora? Ahora tengo comentarios del director que dijo que nuestra charla sobre el sexo, digo, sobre el género, no fue lo suficientemente precisa. Y, bueno, me dio algunas pautas sobre cómo tener una charla más profunda para ayudarte a identificar tu género. El género con el que naciste es el género con el que te identificas. Ok. Sí. Ok, genial. Como sabrás, eso quiere decir que eres cisgénero. Ok, genial. Algo que quiero hablar con tu género es sobre tu sexualidad. Mucha gente cree que género y sexualidad son lo mismo, pero no lo son, para nada. ¿Cómo describirías el sexo de la gente que te atrae sexualmente? Chicas. Okay, entonces eres heterosexual, está bien. Sí. Pero chico heterosexual cisgénero. Bien, me alegra que hayamos hablado, ¿ok? Solo ten cuidado, ¿ok? Hay mucha gente que no te aceptará por lo que eres y vas a tener que lidiar con ellos, ¿ok? Así que bueno, pero ven a verme cuando quieras. Ah, puedo cambiar de género cuando yo quiera. ¿Para esta era la misión? Y ahora me van a bullear por mis ser... Mis padres bebieron demasiado anoche. Por fue ser graciosísimo. ¡Oye! ¡Es ese niño! ¡Sí! ¡Es cisgénero! Y también es heterosexual. ¡Aquí no queremos a los de tu clase! ¡Ta madre! ¡No puede ser! ¡Denos una bienvenida a esta cosa! No, de nuevo. Cada vez que soy, sea heterosexual me van a sacar la mierda. ¡Aquí no me van a queremos a los de tu clase! ¡Wow! ¡Estás en todas partes! Discriminación a la inversa. Si lees la constitución, ¿entenderías? O sea, pero siempre va a pasar eso. Puedes ejecutar el pedo de tiempo de pausa manteniendo solo presionado D para... Ah, vale. No quiero. Mientras están pausados, puedes moverte con libertad y golpear a los enemigos y presionando espacio. A ver, vamos a ver. ¿Qué es mi...? Están pausados. Ah, ¿les puedo pegar? Bueno, espera. ¿Cómo hiciste eso, oráculo? Concha, su madre. ¡Estados Unidos! ¡Lo amas o te patea el culo, socialista! ¡He vuelto! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah, genial! ¡Ja! Necesito volver a empezar. Bien, me voy por ahora. ¿Qué haces, imbécil? El Capitán Diabetes está lista para atacar. Me pegó solo y no dice nada, ¿eh? Quizás tenemos amigos después que salgas de la sala de emergencias. Super Craig al rescate. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Hija! Esto lo resuelve. Golpearlos fue la mejor decisión. Están confundidos. Yeah. Buen golpe, combatiente, pero diabetes prevalecerá. Puta, me van a matar, weón. Que los confundió a los dos, así como hacían o las chicas que del ¿puedo volver a la discapacidad? ¡Aleluya! ¡Mi turno!
A la verga. No, mami, está roto este huevo. ¡Aplasta! Por fin me toca a mí, gracias. ¡No! ¡Golpe del megapuño! ¡Te vengaré, oráculo! Ok, yo ni siquiera sabía que existía lo de confundido. Bueno, lo van a matar también ahora al diabético, ¿no? Ah, no. ¡Ay! ¡Tus ataques solo aumentan mi ira! ¡Aquí vamos! Vale, acá y lo mato. ¡Ese es por mi propio bien! Haz cuenta que te dolió. No me avergüences, por favor. ¡Acaba vale, con ellos! Mareado sin dientes, da igual. Me importa toda una mierda. ¡Cabo! Al Capitán Diabetes le gusta ese movimiento. Ataque definitivo listo. Ok, vamos a tener que meter el definitivo del Capitán Diabetes a todo esto. ¡Hija! No, lo confundimos de nuevo. Me confundieron de nuevo, ¿no? A la verga. ¡Hora de la diabetes! ¡No, huevón! ¡No me das! ¿No sabes interpretar situaciones? La próxima vez lárgate antes de llegar a ese punto incómodo. Mi turno. Ah, si me golpean. Si me golpean. Se me va. Bueno. Chupa esta. Voy a tener que meterle protección porque le va a pegar todo el mundo. Sirve. ¡Ey, vamos! Vale, este no puede hacer nada. ¡Jugo! ¡Dame fuerza! El Capitán Diabetes es un huevón. ¡Ay! Así es como el Capitán Diabetes lidia con invadores del espacio personal. ¿Quién es el que más necesita golpes? Kiski lo hago. Oye, si rayas mi camioneta, te mato, hijo de puta. ¡Golpes de justicia! Vale, ahora con Capitán Diabetes voy a meter ulti. Estoy muy enojado para tomar mi turno. Puta, la van a matar este huevo. Lo admito, voy a extrañar al pequeño cabrón. ¡Los derrotaré! ¿Lo enfriará, Capitán? ¡No soy responsable por lo que vaya a ocurrir! Hoy no mojo casi nada. ¡Ay! ¡Deja de golpearme! ¡Me magullo como durazno! ¿Sigo yo? Lo siento, estoy algo mareado. ¡Aplasta! ¡Muy bien! ¡Concha, lo que hago este huevón! ¡Vuélveme a pegar y verás! ¿Y ahora? ¡El deber llama! Tengo que matarlo en dos turnos, aprox. No lo voy a matar, ¿no? No, si igual me voy a pegar, mejor le pego con esto. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah, vaya! ¿Vieron lo que hice, chicos? ¡Ah! ¡Ay! ¡El Capitán Diabetes no lo aprueba! 150. ¡Capitán de cubierta! Me alcanza para pegar uno de estos. ¡Sí, carajo! Y sobrevivo a un golpe más. ¡Chicos! ¡El Capitán Diabetes es genial! ¡Ah! ¡Oye! ¿Y lo mataré ahora? ¡Aquí viene Diabetes! Puta, no lo mato, huevón. Voy a tener que empujarlo. ¡Diabetes! Parece que subiste de peso. Vale. ¡Contemplen el verdadero poder de la diabetes! No lo mato aún. Podré empujar uno más. Este mes, si viene, si me mata, ¿no? ¿Cuánta vida tengo? ¿Y no puedo meter esto para allá? No, lo tengo que darle a alguien, creo. Si me recupero, tengo 43 más 80 y pico. Si me recupero 50. 130, 40. No sé si aguanto otro golpe, ¿eh? ¿Qué hago?
Me voy a quedar acá un turno. Que se acerque. Ah, no se mueve. Va a estar Capitán Diabetes, vuelva a la acción. Quiero que avance un turno más. No son rivales para el Capitán Diabetes. Ahí. ¡Toma esto! Vale, ahora lo empujo. ¿Tienes que conseguirte otros amigos? Oye, estoy disponible. Vale, como esto está pesado, no puede moverse. Uno, dos, ¡Diabetes! Y aquí lo mato, ya recién. Vale, podía haber hecho diferente, pero no aseguraba que ganaba. Bueno, está bien. Capitán Diabetes Carreo, la verdad es que sí. Esto es una mierda, ¿por qué me tengo que quedar vigilando? ¡Solo cállate y vigila, idiota! ¡Vete a la mierda! ¡Yo también quiero jugar con fuego! Oye, ¿dónde está Jasper? ¡No lo sé! ¡No la viste como en 3 días! ¿Crees que está en problemas? Tal vez deberíamos decirle a sus padres o algo. ¡De ninguna manera! ¡Los padres son tontos! ¡Probablemente encontró porno! ¿Puedo subir por acá? Ah, sí, mira. Vamos a hablar con el detective Harry. ¡Espera! ¡Es el justiciero, pedorro! Sí, soy. Vale, vamos a descubrir esto. Iglesia de South Park. ¿Dónde está la iglesia? No la veo. Uy, está el cementerio. Recién lo veo esto, ¿eh? ¿Para dónde estoy ahora? Ah, bueno, subí. No, la iglesia es returbia, weón. Bueno, cambiaste tu ADN o sigues de terco, dice. ¿El ADN cuál? Ah, el que me potencia. ¿Para qué lo voy a cambiar si está OP? El justicia. ¿Qué se supone que eres? ¿Un mago gitano? Uy, espérate, la foto. Pasa. Mostrar fotografía. Ah, le puedo mostrar la fotografía, pero está como se busca. ¿Qué tal, mano? Oye, pequeño justiciero, ¿volviste por más? Tengo algo que podría interesarte. Al final, esa sabandija que agarraste era solo el escalón más bajo de la organización. No. Creemos que el verdadero jefe criminal está aquí, en tu teléfono, que tengo en las manos. ¿Huh? Gracias por dejarme tomar tu teléfono para mostrar. Está escondido en alguna mansión grande y lujosa que compró con dinero sucio, escoria. Esto es mucho más complicado, pequeño justiciero. Su casa es como una fortaleza. Todas las puertas y ventanas están conectadas a un sistema de seguridad de alta tecnología. Vas a necesitar... Este dispositivo de hackeo te permitirá eludir el sistema de seguridad. Eso no es un taser. Suerte, héroe. Me están metiendo la rata aquí, eh. Me están metiendo la... Mira cómo me mira. Chucha, paso. El crimen no paga, niño, a menos que seas un policía. Ta madre, me está metiendo la rata, gente. A ver, tengo que ir hasta la casa del jefe. ¿Y dónde carajo hago un TP? ¿No hay TP? Acá tiene que haber un TP en todo este camino, pero es que no lo he visto. Nos divertiremos en el cuarto de evidencias cuando atrapemos a ese justiciero. Ok. A ver, estoy acá. Acá hay un TP y arriba no hay, ¿no? Puta, pasó cambiando todo, weón. Sí, qué huevada. Vamos. Es la casa de Token. Está mal, Token también es N. ¿Quieres algo de esto, mocoso? ¡Sí, eso es! ¡Vete corriendo! No jodas, no, este que me lo paso. La casa de Token. ¿Y ahora? A ver, con permiso, disculpe usted. Esto no sé qué hablaba. ¿Quieres un calendario autografiado de las pasitas? Ese, si le hago caso... ¡Que no lleve una pasita! Ah, vale, si le hago caso me pelea, ¿no? Creo. Igual que este huevón de acá. Para la cagué, me pasé, huevón. Voy a tener que pasar de nuevo por estas huevones. Ah, no, no está. Está ahí. Ok, de aquí a la derecha. Escucho al gato. El gato no sé para qué lo atrapé igualmente. Seguramente hay una persona que está buscando su gato y si lo... Ah, mira. Aquí otro gato más. Retrocedemos el tiempo. Pausamos. Vamos. Capturamos. Dos gatos. Yo creo que la loca de los gatos me va a pagar por esto duro en su momento, ¿eh? Me haces quedar mal, niño pedo. ¿Cómo así? Para acá no era, ¿no? ¿Dónde estoy? Tengo que ir por la vereda, creo.
Pero una misión de gato. Es que hay una loca que tiene... Ah, no, la loca de los gatos es de Simpson. Estoy cagado. Hay una loca de los gatos, pero es de los Simpsons. ¿Recuerdas You Can Do That en televisión? Oh, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Quizás sea nuestro día de suerte, superhéroe. Parece que el guardia se fue a mear o algo. Procede por la puerta para encontrar un punto de entrada. Ah. Esta vez no, señor, esta vez no. Siga caminando, carajo, o lo voy a hacer mierda de forma no letal. Lo golpearé hasta que se acabe mi turno, señor. No. A la mierda, los cuatro, o sea que es un boss. No me volverán a humillar. Esta vez tengo refuerzos. ¿Cómo no me volverán? ¡Los perros! No mames. Vale, ¿le puedo sacar la mierda a los perros? ¿Para cuándo le cuento debajo? ¡A la verga! Yo creo que los perros no van a hacer nada si que lo enfriemos este men primero, ¿no? Así que si vengo por acá... Es que no le puedo pegar como quisiera. Voy a hacerle así. Alguien que me despierte cuando sea mi turno. ¿Ahora me ves? ¡Acabas de agredir a un oficial de la ley! Tiene 500 de vida. ¡Ataquen! No, los perros caminan mucho. Ok. Espérame. No lo puedo empujar así acá. Este me tampoco, pues este huevón. Tengo que congelar este me porque se ve bien recio. Vale. Me gusta tu estilo nuevo. Está congelado. Yo creo que se me mataba alguien. ¡Mierda! ¿Ustedes no tienen frío? Capitán Diabetes, a la raciriega. Ok. Vamos a empujar este huevo. ¡Siente el poder de la diabetes! Un perro menos. No lamento vale. Lo que estoy a punto de hacer. Este huevo que le pongan esto en su así. Instagram. Para que no le peguen a mi bro. A desafiar la física. Ok, y seguimos pegando entonces. Desde acá le pegamos uno. ¡Hey! Yeah. ¡Ay! ¡Nada se impone en tu camino, paso raudo! Ok. ¿Cuánto pegan los perros? Ese no se me va a mover. ¿Cómo que sí se movió? ¡Oh, la verga! Sí que sabes cómo aguantar un golpe de diabetes. Gracias por notarlo, Super Craig. Ok. Lo voy a empujar mejor. Te van a quedar varias cicatrices. Señor, lo golpearé como si mi jefe me estuviera viendo. ¡Ah! Sí, su justicia y aerosol. Vale. Ya no puedo confiar en que le voy a hacer mucho daño. De hecho, es peligroso quedarme acá. ¿Qué hago? Me voy a quedar aquí. Aquí voy. Con diabetes. Vale, ¿cuánto le bajaré? Vamos a empujarlo un poco. ¡Un golpe de megapuño! A veces los villanos solo les hace falta un pequeño empujón, ¿no, Super Craig? Sí, pero empujón te refieres a patearles el culo seguro. Bien, me quedaré por acá haciendo anotaciones sobre tu técnica, Super Craig. No es mucho, vale, golpear una y otra vez. Apunta a eso si quieres. Puño nomás. Te tengo que matar a este bolón. ¿Qué juego tomas? Quiero pensar que si mato estos ya los perros valen verga. Disculpa, Capitán Diabetes, es secreto. Tengo que enfriar, todo va a estar bien complicado. Yo no sé cómo renderizado. Renderizado puede atacar así. Vale, lo voy a matar, hay que tener el tiempo acá. Te quitaremos ese turno de las manos, gracias. No mames. ¡A la miércoles! ¡Sospechoso herido! Pobre perro. ¡Enséñale secretos de tu oráculo! Están rotos. No me digas, no puedo congelarlos, soy un huevón. Ah, no, sí puedo. Ah, no puedo, no tengo ángulo para allá. Tengo que jalar a este perro. Uy, cualquiera de los perros me hace mierda. Voy a venir acá a congelar a este, en todo caso. No, la cagué. Debía congelar al humano. Pero estaba ahí, creí. ¡Un golpe de justicia! ¡Me encanta! Vale, Lucky sí, no está cargado. Este lo mata, ¿no? Ah, no lo mata. ¡Deja en paz a nuestro amigo, malhechor! Vamos a empujarlo. Sí. Que
se pega un... ¡Estabas en mi zona de incomodidad! Bien, aquí vamos. Esta es su última jugada de Craig. No sé... No, ya se murió mi support. A no ser que haga esto... Ven por mí, imbécil. ¡Ay! Esto requiere de un uso excesivo de fuerza. Vale, ese está congelado. Los otros dos perros se pueden mover. No se puede. No, creo que no pueden atacar a nadie. No dije nada. ¡Carajo! Ya lo enfriaron, ya igual a Craig, creo. Ahora. ¡Cuento contigo, socio! Vale, cero. Congelamos a todos. Che, su vida no puede ser, weón. Ok, congelados todos y electrocutados todos. Vale, este me está ralentizado, congelado, enfadado, con el electrocutado. Todo, tiene todo. ¡Agarren a ese niño! ¿Qué? No, no hay manera, tengo que matar a este men solamente, seguramente. No puedo ser ¡toma más listo, esto! ¡El Capitán Diabetes lo aprueba! ¡He vuelto! ¿Qué haces, es tarado? ¡Se cae! Ojalá no me haya vuelto a desfriar el tabique. Pero ¿para qué equipo es? ¡Para mi puto su nariz, weón! La próxima vez les mostraré lo que estaba intentando hacer. Hubiera sido bueno que lo hagas ahora, de ¿me hecho. ¿Me toca a mí? Con este lo empujo, con este también, ¿no? Vale, bueno, vamos a hacer algo. Golpe de mega puño. ¿Convertiste tu materia gris en carne molida? Igual los perros siguen congelados. El problema es... son todos los policías. Que no sé cuál es el objetivo en todo caso, ¿eh? No quiero pensar que es matar a todos. Descárgate nuevo. ¡Ay! ¡Bien hecho, nuevo! No mames, huevón. Deja caer cualquier arma que tengas, ladrón. Pasó? ¿Qué? Oh. No, se canceló tu turno, pendejo. Yo pego a todos. ¡Lecho de la tuya por mi cuerpo! ¡Ay! ¿Remordimiento de conciencia? ¡Ey, ayúdale! ¡Es que me da protección! Este menos se muere, ¿eh? No sé cómo. ¿Le llego a dar? No, no le llego a dar. ¿Acá puedo venir? Vale, acá. Un putazo, digo yo. Para, si lo hago enojar, me pegan a mí. Tengo algo para ti. Y sobre... igual este men ya se va a morir, así que me pegan a mí. ¡Ya se enojaron! ¡Este requiere una reacción impulsiva, villanos! ¿Cómo me se viene el otro perro? Este lo va a matar, ¿no? O 180 le baja. ¡Au para ti, chico! Lo que no me mata hace que te odie más. Vale, aguanta ahí. Este de acá lo puedo... que está todo mal ya, Yo creo que no lo voy a hacer. Vale, empujo a estos, están asqueados. No, que no me hagan nada todavía. Viene me uno, va a tirar... séptimo en mi clase en línea, así que estás jodido. Va a tirar una granada. Se siente bien empezar a usar los juguetes de los grandes. No, y estoy confundido encima. No, ya la cagué. ¡Ataque! ¡Tome esto! Eso no se ve bien. Ya cagué, ya. ¡Hora de pelear! ¡Gracias! Está mal posicionado. Estoy como el culo, pero... sí, es mi turno. Vale. ¿Lo mato? No lo mato, huevón, ni con el ulti. No puedo hacer el ulti en él. Pero es que este huevón... este huevón... está confundido, o sea, no puedo confiar en el ulti de este men tampoco.
malos y turbios de los baños de comida del cartón. Bueno, yo lo voy a pegar. Estamos en titonía cuando de golpear con a la esperanza de que matando a este men ya, ya valió verga. A la izquierda. Hasta su pinche los perros también. Se muere acá ya, ¿no? Este me... Ah, no se muere. Uy, es bien recio, ¿no? ¡Ay! ¡No me tientes, maldito! Puta, sí se murió ya. Encima, el último que me queda es yo mismo, pero que estoy confundido. Y me quedan dos turnos de confundido todavía. O sea, yo no hago nada realmente. Está que le pega, pero porque está jugando por sí mismo. No mames. ¡Aquí viene! ¡Toma eso, canalla! Tienes 0 segundos para obedecer. Todo o nada, mano, confía. ¿Cuánto va a nada si no puedo hacer nada? Para la humillación. Okay. La mejor justicia que se puede comprar. Necesito cambiar de personaje. No le hice nada. Si no me acerco a él, no, no. Esta vez no, señor, esta vez no. Siga caminando, carajo, o lo voy a hacer mierda de forma no letal. Lo golpearé hasta que se acabe mi turno, señor. Uf, complicado. A ver, espérame. Podemos cambiar, ¿verdad? Vale. Voy a quitar a este huevón de Super Craig. Ah, no, espérate. Espérate, este me voy a cambiarlo por este. Y necesito alguien que pegue más en área. Estos dos pegan muy lineal. Este men, yo creo que lo voy a cambiar por este huevón. Es que a él siempre lo matan primero. Tiene agalla, poca salud. Yo creo que mejor este tarado. Vale. Ok, el plan es focusearlo duro. Esta vez tengo refuerzos. Y claro, evitar que vengan estos perros. ¡Ataquen! Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos. Bueno, ya comenzamos mal ya. Porque ahí no hay nadie. Bueno, quédate tú acá. ¿Está bien? Cuento contigo, socio. Desde acá, claro, desde este turno no puedo congelar. Ah, sí puedo. Vale, congelado. ¡Ay! Acabas de agredir a un oficial de la ley. Ok, pero él no juega. Frío, mierda. ¿Ustedes no tienen frío? ¡Hora de la diabetes! Puñete. Oh. Yo creo que estoy cerca, así que solamente puñete. ¡Ay! Haz cuenta que te dolió. No me avergüences, por favor. Siente la cólera de él. ¡Come tu mano! Y yo, antes de que me mate, me quedo acá. Espera, me van a matar aquí, ¿no? Maneras de alejar a estos huevones. Considerando que probablemente maten a este men, le voy a dar su protección. ¡Cuenta conmigo! ¡Gracias! Más 80 de protección. Vale. Viene perro, le va a pegar a él, lo sabía. Puta, lo van a matar, weón. ¡Tus ataques solo aumentan mi ira! ¡A un lado, Kun y amigos! ¡Llegó papi! Vale, este men lo que hace es cambiarte de lugar, ¿no? Cambio de lugar es como un enemigo. Si cambio de lugar no voy a poder pegar con el otro huevón. De hecho, no me sirve de nada ese tarado, a no ser que venga. No, de hecho no me sirve de nada. Si le cambio de lugar, no va a poder pegar. Ah, bueno, puedo congelarlo yo. Pero no va a poder pegar el diabético. Mi diabético debería empujar a los perros. Vale, 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 vale. Esto quizás arda. ¡Ran! ¡Ay! Van a tener que aplicar un poco de presión sobre estas heridas. No, no, no. ¡Enséñale este que está hecho, oráculo! Ah, yo no puedo congelar, espera, entonces voy a meterle pedo acá. Voy a empujar al perro. Vale. Más que nada también para cargar mi ulti, quiero pegar como sea. ¡Me gusta tu estilo nuevo! Quisiera ser un policía de verdad. Vale, voy a quitarle ese turno. Señor. ¡Dios mío, oráculo te jodió! Ok. Desde acá puedo pegarle. Que no es lo mismo. Ok.
Ok, este men debería estar como que alejado de todo. Voy a cagarlo. Voy a empujarlo. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Llévales la batalla! Encima que ¡lo curo, haré, estimado aliado! Bueno, tranquilo. Vale, y este weón sí debería estar como que muy atrás, weón. El problema es que no sé cómo hacerlo. ¿Para cuánto baja este? 43, no vale la pena. Prefiero dejarlo a un costado. Aunque creo que lo van a matar si lo dejo a un costado. Pondré la protección a este huevón ya. Porque tiene dos perros enfrente. ¡Apasionado! No mames, no mames, huevón. Lo mataron de una. ¡Deja en paz a nuestro vale, amigo, malhechor! Ahorita listo. Puta, que no maten al huevón este, ¿vale? Porque no hay manera. Si lo matan a este, ya cagué. ¡Concha su vida! ¡No puede ser, weón! ¡Dios, Scott! ¿No le enseñaste nada a tu compañero? No, no me sirvió de nada este me. Le pega sangrado a todos. A ver. No sé si vi su ulti igual de él. ¿Qué mierda su ulti? ¡Te ves bien, Kun! ¡Así es, diabetes! Señor, sangrado lo golpearé como si mi jefe me estuviera viendo. ¡Ay! ¡En su justicia en aerosol! Nah, no, igual ya cagué. ¡Mi turno! ¡Toma! ¡Esto! ¿Tienes que conseguirte otros amigos? ¡Oye, estoy disponible! ¡Lo mataron! ¿Qué diablos? Me quedé a Karma. Al final Karma no me sirve de nada, ¿eh? Me sirve más Jimmy. Está complicado, ¿eh? O sea, yo creo que ni siquiera con ítems. Es verdad que no quiero usar ítems. Señor, esta vez no. Sigue caminando, carajo. O lo voy a hacer mierda de forma no letal. Lo golpearé hasta que se acabe mi turno, señor. Levelea. ¿Cómo leveleo? Sube de nivel. Ah, eso no es este de acuerdo al. A ver, lo cambio por. Vale, ahí estamos. Sube de nivel, eres bajito. Ah, no me volverán a humillar. Esta vez tengo que lidiarlos. Sí, porque está muy complicado, ¿eh? O sea, fuera bromas. No sabía que tenía que lidiarlos, tío. Vale, este me le puede pegar de un costado. ¡Ay! Acabas de agredir a un oficial de la ley. Mejor artefactos. ¡Ataque! ¡Ay! ¡Bien hecho, oráculo! ¡Ay! ¡Tanto frío, mierda! ¡Ustedes no tienen frío! ¡El Capitán Diabetes está lista para atacar! ¡Kaboom! ¡Ay! Haz cuenta que te dolió. No me avergüences, por favor. ¡Eh! ¿Mi turno? Bueno. Vale, si le dejo acá lo van a matar a este huevón, ¿no? Ya que lo puedo curar desde acá. Desde acá. Le voy a poner su defensa. ¡Te cubro! Bueno, si no lo hago con esto. ¡Gracias! Me pongo a aliviar un poco. Hora de poner el pecho. ¡El tuyo! Le estoy recontra focusando y ni por eso. ¡Ya! Yeah. ¡Oh! ¿Qué juego tomas? Porque voy a tomar exactamente lo mismo. Disculpa, Capitán Diabetes, es secreto. ¿Lo matará? No, no, porque le puse defensa. Vale. ¡Tus ataques solo aumentan mi ira! ¡No! ¡Te saltaron! No, huevón, lo van a matar tan rápido. Un golpe contigo, la mata. Sergio. ¿Bien hecho, nuevo? Señor, lo golpearé como si mi jefe me estuviera viendo. ¡Tome esto! ¡Se hizo justicia en aerosol! ¡Mi turno! Oh,
No, ya caí ya, ¡esto! Pobre puta madre. No, 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 no hay manera. Chicos, el capitán diabetes por encima del nivel que yo tengo. Yo estoy muy, muy por encima del nivel. ¡Soplamientos de justicia! ¡El momento humano está aquí! Igual ¡detengo! Con esto creo que igual no aguanta, ¿eh? Nivel, ¡oye, gracias! Protección. Todos sigan así. Tienes nivel 140 y él tiene 200. ¡A la miércoles! Con razón. ¿Cuántos jugos tomas para mantener estables esos niveles de energía? ¿Todo el día o solo estos últimos 5 segundos? ¡Agarren a ese niño! Vale, el ulti cargó. Vale, verga, lo congelo a todos. El chiste es que no maten a mi principal. ¡Sospechoso herido! ¡He vuelto! ¿No lo mataron o sí? ¡Ajá! Hasta el perro se asusta. O sea, ¡ay no! Olvidé mi crema nasal antiséptica. Este men a la tercera va a hacer algo seguramente. Bien, que me voy por ahora. Que va a matar a todos. Me va a salvar el culo de algo. No sé, algo va a hacer este pendejo. Concha su vida. Están brutalizando a nuestro brutalista. ¡Enséñale este que estás hecho, oráculo! Chibolito, pe. Yo no voy a decirlo. No, te apuesto que le van a dar así como un papel épico después. Como que llega a salvarnos de algo. No sé, sin policía. ¡Ay! Me gusta tu estilo nuevo. Vale. Oye, sigue sacada, dice. Sí, sí, no sabía que tiene que leviar. Pensé que era. O sea, si hacía las misiones, leviaba lo suficiente. ¿Y ya toca? ¡Sí! Así es como el Capitán Diabetes lidia con invadores del espacio personal. ¡Siente la cólera del cometa humano! Espérate. Ah, no. Bueno, da igual que lo cures también, ¿no? Ya no. ¡No temas! ¡No va a aguantar igual! ¡Gracias! Igual no va a aguantar. ¡Deja caer cualquier arma que tengas, ladrón! Me estás mareando. Este me va a hacer un doble kill ahorita el policía. Todos los perros están congelados. Por suerte el último turno de mi personaje principal, al parecer. Que creo que no puede morir porque si muere pierdo, creo, no sé. ¿Este perro se murió? No, todavía no. Puedo empujarlo y morir y, o morir y congelarlo. Creo que voy a morir congelándolo, eh. Aunque si le doy vómito también sirve un montón. Bueno, no, vale, vale. Me lo voy a jugar. ¡Oh! ¡Muéstrales quién manda nuevo! Si le doy asqueada. Aparte tengo un turno para cancelar de este mismo. Vale. ¿Y otra vez? Bueno. Con todo, con todo, con todo, con todo. No le queda nada. ¿Vieron lo que hice, chicos? Sí, pero... capitán, lo vimos. A ver. Si tengo que matar solo a él, si es a todos, me voy a... ¡Felicidades, super amigos! No, no puede ser que tenga que matar a todos. Tienes 0 segundos para obedecer. No puede ser que tenga que matar a todos, weón. Te salgo en 3 segundos o te devuelvo el dinero. Esa... No, no puedo, eh. Está muy OP. O sea, estoy muy por debajo del nivel que debería estar para esta misión. No te irá bien en tu turno. ¡Te vengaré, oráculo! ¡Aquí vamos! La bebé. ¡Súbito de acción! ¡Golpes de justicia! ¡Cometa humano listo para el despegue! ¡Aquí estoy! ¡Puta, la cagué! ¡Justo lo que necesitaba, sí!
Me gradué séptimo en mi clase en línea, así que estás jodido. ¿Ese perro no le puedo pegar? ¿Por qué? Bueno, este sí. ¡Wow! ¡Estás en todas partes! ¿Ese perro sí llega a atacar a alguien? Ah, la verga, ya lo mataron a él. ¡Ah! ¡Buen golpe, compañero! Tengo ulti de nuevo, pero lo van a matar a alguien antes de que llegue mi ulti. ¡Deja en paz a nuestro amigo, malhechor! ¡No! Quédate con nosotros, capitán. Ah. Sí, vivió, what the fuck. Está bugueado, ¿no? No debería haber vivido. What? ¿Qué pasó? ¿Se bugueó? Ah. Bueno, para, antes de que se desbuguee, lo voy a... Nunca invades el espacio del Capitán Diabetes. ¡Listo para despegar! Ok, el ulti de este era God. Quema a todos. A la verga, pero no sé si ahora quiero quemar a todos estos, de hecho. Me conviene, ¿no? ¡Piu, piu, 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 láseres! Aprovecha el bug. Es el diabetes, era diabetes. Lo tiene en un limbo, a ver si murió o muere. ¡Oh! ¿Todavía hay gente viva aquí? Vale, están todos quemados. Piola. ¿Estoy también como cubierto de napalm o algo así? Sin demoras. Este huevón. La única manera de salvar al otro cojudo. Espérate, ¿puedo matar a alguien? ¿Algún perro puedo matarlo? ¿Puedo matar a este? ¿Puedo enfriar a este perro? Este perro se va a enfriar, se va a morir por el fuego. Este de aquí me gustaría enfriarlo, pero me voy a morir y necesito curar al menos al capitán este huevón. Vale, me la voy a jugar, ya fue. O no. Que van a morir todos. Mira, este es el único que puede. No, voy a curarlo, voy a curarlo. El capitán Diabetes es muy OP. El capitán Diabetes te lo agradece. Se sacrificó este huevón, mira. Se sacrificó Timmy. ¡Santa Sacarina! ¡Necesita ayuda! No, me sacrificaron todos, weón, qué mierda. ¡Perdimos uno! ¡Regrúpense! El Raccoon se queda solo. Y de hecho, ya moriste tú también, creo. No mames, le queda uno de vida, weón. Es peor cuando uno se pega en el dedito del pie. El Capitán Diabetes prevalecerá. Bueno, es todo lo que pude hacer con el nivel de mierda que tenía, eh. Matar a dos perros y al policía. Estos mierdas están congelados, digo, están quemados. Lo único que puedo hacer pero ahora no es lo moverme voy a poder por todos matar lados como un típico guardia. Ya me lo enfriaron ya el men este. La mejor justicia que se puede comprar. Sin el objeto es muy yuca, dice. No, lo difícil es que estoy sin leviar. O sea, ¿qué hago para leviar? Voy a enfrentarme a las... Ah, sí, estás por debajo del poder recomendado. Me sale, ¿eh? A ver, poderes. No, para aquí no. Artefacto, 140. Tengo que tener 200. Y para 200 necesito. A ver. Tengo ya esto, como que el máximo. Ah, no, para, momento. Puedo cambiar a uno que tengo 45. Vale. Tengo otro que tiene 68. Vale, tengo 153 de poder. ¿Y a qué nivel desbloqueo el otro artefacto? Hay misiones secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? A ver. Todo esto ya está, ¿no? Encuentra, no sé qué, esto ya está hecho ya. Completadas. Ah, no. ¿Cómo que completa? ¿Por qué me sale cero? O sea, esas son las que ya hice y que aún no completo. Por ejemplo, ¿esta cuál es? A ver, vamos de frente y vamos a hablar, por ejemplo, con... Vamos a pasitas, ¿ok? Es el progreso de misión.
A ver. Venezolano, porque solamente sobrevives con el aire. Solo de aire con tu suelta. ¿Mesa para así? Uno? Uy, espera, me saco la mira con ellas, ¿no? ¡Auch! Vale, vale, vale. Tienes cero onda, patán. Me saco la mira con ellas. Comete y le veo un poco. Al meterte con Kun y amigos. Cuento contigo, socio. Me alegra mucho que estén aquí. Son cinco. Sin demoras. Le bajo un montón porque estoy roto para ellas, creo. Oye, vas despacio. ¡Ordenen, linduras! Vale, una menos. ¡Toma esto! ¡No son rivales para nosotros! ¿Quién pidió una paliza a la antigua y fría como 130. Hielo? ¡No! Que no la enamore, que no la enamore. Que no la enamore porque eso jode suerte todo. Para la próxima, si tienes oportunidad. Vale. ¿Le puedo pegar a todos aquí? Bueno, vamos a pegar. ¡Choque extra omega! ¡Ah! Asombroso para alguien que no puede romper las leyes de la física. ¡Enséñales de qué está hecho, oráculo! Congelamos solamente, congelamos. De chill. ¡Ay! Oh, le bajo 25 a ella, ¿por qué? ¡Ya quiero salir de vacaciones! Vale. ¡Hey! ¿Cuánto vida le queda? ¿Cuál más que se mueve? Tiene 19. ¿Todo el día o solo estos últimos 5 segundos? A ver, congelada ella no puede hacer nada. ¡Congelando el culo! Ahora ando yo, la puedo empujar hacia atrás y le golpeo doble. Voy a hacerla así. ¡Hora de pelear! La enfrío y encima golpeo la de atrás. Y la de atrás es la que enamora, así que tienes cuidado con esa. ¿En qué te traigo? No mames, era otra. Creo que cualquiera puede enamorar en realidad. Él está enamorado, puta, me cago. Espero que lo estés pasando bien, linduras. Bien mal. ¡Acaba con no. ellos! Mareado sin dientes, da igual. Están brutalizando a nuestro vitalista. Esto es lo más yo que de jugar contra las féminas. Vamos a desahuevarlo. ¡Deja en paz a nuestro amigo malhechor! Se le fue el enamoramiento, pero no, pero le dio asco. ¡Ay! Es como si no te importara un carajo. ¿Están todos bien? ¡Genial! ¡Estás bien, Super Craig! Vale, Luffy cargó. Soy fabuloso. Tengo que congelarnos nomás y gano, prácticamente. ¡Aquí vamos! ¡Oh, para! Ah, Super Craig, ¿qué va a hacer? Aquí voy. Dios, ¿este buen qué va a hacer? Vale, no. Espera, te voy a hacer que esta de aquí no pueda enamorar a nadie. Que se enfurecía, me va a atacar a mí. No va a enamorar a nadie. Bla, bla. Ok, y yo en mi turno voy a congelar a todos. Descárgate nuevo. Ah, momento. Vale, si está enfurecido, solamente congelo las de acá. Dile que no quite el turno, sino que pausa el tiempo para golpear. Eso depende también, ¿no? Porque no sé cuánto bajo por pausar el tiempo. Si le queda poco, es verdad que sí me conviene. Solo quiero acurrucarme en un sillón cómodo en mi pijama. Todos sigan así. Bueno, entonces se muere por el tratamiento. Se muere la siguiente. Esta. Y me quedarían solamente dos. ¡Yo me harté de siempre tener frío! ¡Santa Sacadina! ¡Necesita ayuda! ¡Ven! Te voy a mostrar cómo le ponemos el picante doble a las alitas de picante doble. ¡Ay! No te enojes, actívate. Está congelada. Ay, Dios, ¿por qué no podía ser viernes de franela? ¡Eso pica mucho! Mi turno. Vale. ¿Un putazo sale? ¿Sale putazo? Sale putazo. ¡Golpe de megapuño! Le rompí la cara con mucha calma. ¡Tú puedes, oráculo! A ver. Ahora acá también. Para, ¿sabes qué cosa? Esta me la puede complicar, así que congelo también acá.
ya que puedo. Ay, no me siento bien. Vas a necesitar puntos. Esta la mato, creo, Espera, pero no congelarlo. Sí, la mato, no mames. Mi turno. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar ahora? Te voy a azotar como mi mami azotaba a mi papi. Cari. No, así no pierdo a nadie. Golpe del megapuño. Kuni, amigos para siempre. El mundo es un lugar seguro, gracias a la diabetes. Vale, gané. No perdí a nadie. Y esto me sube de nivel, supongo yo, ¿no? Nivel... Uy, no me falta nada para nivel 5. Y el siguiente desbloquea una ranura de artefacto. Vale, una pelea más. Y ya llego a nivel 5, creo. Una pelea de chill más. ¿Para ir acá? Acá tengo que hacer algo, creo, Pasa que no sé qué. Supone que acá está... A ver... Que esta misión es la de... Domina todos los ídolos de estripapacitas de la hoja de personaje. Ah, no, pero son... Son unas pendejadas estas. ¡Bien! ¡Comencemos la fiesta! Todos los ídolos de estripapacitas, ¿cómo así? No, 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 eso no es acá. Mano, para subir de nivel más rápido tienes que chupar que... Vale, voy a pelear contra los de sexto. O contra cualquier huevo que esté por ahí, lo voy a hacer mierda, Aquí está, mira, justo. Ah, no puedo estar, no puedo entrar. Ah, sí puedo, sí que puedo. Aquí, gatitos. ¿Cómo desactivo esto? Ah, ahí está. Vale. Oye, mocoso, ¿quieres ver una foto desnuda de tu mamá? Vale. Última pelea. Creo que con esto sí llegamos allá a nivel 5. A bailar. Pero no literalmente porque yo no bailo. A golpear. Ahora van a ver. Ahí va. Una congeladita de chill. Bien hecho, oráculo. ¡El mocoso está a punto de llorar! ¡Microagresión! ¡A él! ¡Uy! Casi no lo hago. ¡A la mierda! La microagresión... ¡A la... lo que si lo mato, weón, con la... Gracias a la microagresión. ¡Voy a arrasar! Vamos, tú me mueres. 46. Un golpetazo no tiene nada de malo. ¡Tomen su medicina, mocosos! Vale, esto me da armadura. Lo mato y me da armadura. ¡Buenas noches! Muy bien, ¿quién es el próximo en recibir mi ira desenfrenada? Ese es el que baja más el atrás. Tomaremos tu turno, gracias. Supercrack al rescate. Me cansé de esta mierda. ¡Cabum! Parece que subiste de peso. Ok. ¿Cómo hacemos esto, pues? ¿Por las buenas o por las malas? Dos... Se van a quedar varias cicatrices. Derribados, con asqueados. Por ser perdedores, ustedes son unas... Se muere, ¿no? ¿O no? No. Sé que no te gusta oler mis eructos picantes, mocoso. Ah, les da la asqueada sí, después de pegar. Sí se morían. ¿A quién atormentar? ¡A ti! ¡Ja! No, no. Todo es una maravilla hasta que te vomitas el disfraz. Chúpate eso. Sin demoras. Vale, vamos a empezar a pegarle al boss final. Ah, es el de sexto más mamado. Voy a tomar exactamente lo el mismo. Que, disculpa, capitán. El que tiene más problemas familiares. ¡Ya! ¿Eh? Eso no se ve bien. ¡Hora de la diabetes! Vale, esta me lo enfría. ¡Ya! La balanza se inclina a nuestro favor. 4 versus 1. De chill. No me fácil. Puedo negar a patearle el culo a un niñito. Oye, no mires, marica estúpido. Ah, ¿me toca a mí? Me importa toda una mierda. ¡Oh! Juro que hoy los lo humanos se vuelven más estúpidos cada día. No, me la cagué.
Se va a morir Craig. Si lo congelo, ¿ya no hace su ataque o sí? ¡Oráculo está pateando culos! Paso Raudo, está listo en el partido. Vamos a meter su ulti de este meña. Ah, sí lo había visto, ya me acordé ya. Es que así nomás no meter ulti de este meña. ¡Auch! Me gusta cómo terminó esa golpiza. Nice. Ahora sí, nivel. Uy, digo, que casi me falta. Vale, la ranura mayor. Con esto voy a tener más de 200 de. Vale, ahora sí, el policía me la va a pelar. Amigo, casi le gano así. O sea, lo llegué a matar así. Ay, pero ¿qué es esto? Bueno. Ahora tengo 213. Vale, sí, definitivamente el policía valió verga. 213. Mantengámonos unidas por todas las chicas lindas oprimidas. Ahí no les acabo de pelear, o se ponen ahí solamente sucede, para malvado. ¿Qué asustan las chicas lindas? Solamente para subirme de nivel, no lo sé. Mando reemplaza o los otros artefactos. No, acabo de reemplazar, creo que me puse los mejores. Si no me equivoco. Es que tengo pocos en realidad, ¿eh? Y eso que he looteado yo según yo he looteado bastante. Me estoy meando, creo que voy al baño un toque antes de comenzar la batalla definitiva. Vale, es acá, ¿no? Ahora sí, estúpido. Esta vez no, señor, esta vez no. Siga caminando, carajo, o lo voy a hacer mierda de forma no letal. Lo golpearé hasta que se acabe mi turno, señor. Suerte. Vamos a correr. Por acá. Mira. Vamos a correr.